Buenas tardes, mi nombre es Valeria Fernández y estudio la licenciatura en química farmacéutica y voy en segundo año. El proyecto se llamaba la construcción del destilador casero. El proyecto consistía en la construcción de un destilador casero en base a los materiales que tuviéramos en casa. Como por ejemplo, tendríamos que haber utilizado un frasco de vidrio más o menos grande para el condensador, una fuente de calor, que en este caso sería nuestra estufa, y un balón de destilación, que en este caso sería la olla de presión o una tetera. El uso que le daríamos a este proyecto sería la destilación de un fermento que también estamos preparando en casa, y también destilaríamos aceites esenciales. Bueno, nuestro proyecto funciona de la siguiente manera. Primero, nuestra mezcla la metemos dentro de la olla de presión o tetera. La cerramos bien y conectamos la manguera superior a donde salen los vapores. En el caso de la olla de presión sería en la tapadera. Para que así, de esta forma, los vapores se transporten a lo largo de toda la manguera, luego pasen al refrigerante y se condensen. El refrigerante pues tiene que tener un flujo constante de líquido frío para que pues pase de un lado al otro y así obtener nosotros nuestro destilado. Los métodos y conocimientos que adquirimos en la elaboración de este proyecto fue la técnica de destilación, la cual se refiere a la separación de dos sustancias con diferentes puntos de ebullición. También repasamos diferentes conceptos ya aprendidos anteriormente en la clase con respecto, por ejemplo, al refrigerante, que este necesitaba de un flujo constante líquido frío para que se pudieran condensar los vapores. También que necesitábamos que nuestro recipiente donde íbamos a meter la mezcla también fuera un contenedor cerrado para que no se escaparan los vapores. Y también que vamos a poder utilizar el mismo proyecto para otras técnicas de destilado, ya que existen, por ejemplo, a veces sustancias que tienen puntos de ebullición muy cercanos. Entonces, no se permite como una destilación simple, que sería la nuestra en este caso, en nuestro proyecto, sino que necesitaríamos de otras técnicas de destilado. Y también, como lo había mencionado mi compañera anteriormente, se puede utilizar para muchísimas cosas. Entre ellas pues están las técnicas de destilación por arrastre a vapor, destilación fraccionada, etc. Esta fue una experiencia muy bonita, de bastante aprendizaje, pero al mismo tiempo fue retadora. Al momento de hacer el proyecto, hubieron bastantes como que contratiempos, en el sentido de que el refrigerante en mi caso no tenía fugas, entonces me atrasé muchísimo tratando de buscar un buen material para que funcionara, ya que pues necesitábamos que funcionara correctamente para poder llevar a cabo nuestras prácticas. En ese sentido pues sí fue bastante retador para que todas las piezas se encajaran y funcionara perfectamente. También la forma virtual de presentar también fue una experiencia de enseñanza también, en el sentido de que tuvimos que ir grabando cada paso del procedimiento y en mi caso yo tuve que aprender a editar videos para que quedara así de una forma ordenada y más presentable, pero en sí una experiencia bastante positiva y donde aprendí muchísimo. Bueno, pues la verdad fue una experiencia bastante positiva, como dijo mi compañera Sabrina, de bastante aprendizaje. Fue un proyecto que realmente nos hizo salir de nuestra zona de confort, porque al inicio de año nunca habríamos imaginado que tendríamos que haber construido un destilador casero. Entonces, la verdad es que bastante positivo, mucho aprendizaje, porque explotamos nuestra creatividad. Uno va viendo qué cositas le va agregando, le va quitando conforme va avanzando el proyecto. Y pues para las próximas prácticas de laboratorio, la verdad es que sí, bastante interesante, porque tendríamos que realizar una destilación simple para destilar un fermento que también estamos haciendo. Y también lo utilizaremos para realizar una destilación por arrastre con vapor para obtener aceites esenciales. Pues en todos los cursos los estudiantes han estado realizando proyectos
Pero en química orgánica están presentando un proyecto que es la fabricación de un destilador casero, el cual vamos a utilizar para poder hacer diferentes prácticas con diferentes técnicas durante el laboratorio de este semestre. Los principales retos para pasarnos de la modalidad presencial a la virtual han sido muchos. La ansiedad e incertidumbre que nos causó de la noche a la mañana tener que pasarnos a esto, y siento que en nuestras carreras científicas el principal reto era dar el laboratorio a nivel virtual. No es lo mismo dar un laboratorio cuando nosotros tenemos todas las herramientas, el equipo, reactivos, etcétera, con los que contamos en la universidad, a que ellos lo tuvieran que realizar de manera remota en su casa y solos. Los principales retos eran que ellos pudieran acceder a tener el acceso a todos los materiales que se necesitaran, que fueran adecuados para que la práctica se pudiera realizar, pero que al mismo tiempo fueran accesibles, fueran fáciles de obtener, no fueran caros, y además que no fuera algo que ellos fueran a hacer en su casa que no fuera seguro. Creo que esos eran los retos más grandes, y el hecho de tener que desarrollar en ellos habilidades, destrezas y competencias que fueran a contribuir a su desarrollo como estudiantes para poder contribuir al perfil de egresado que se necesita, pero que al mismo tiempo no fuera peligroso para ellos. Entonces creo que esos son los retos más grandes, de adecuar las prácticas que teníamos para que ellos pudieran aplicar todos sus conocimientos y poder desarrollar sus destrezas sin tener que correr riesgos y con materiales accesibles a ellos. Algo que yo quisiera agregar a esta entrevista es agradecerles a mis alumnos el hecho de que ellos hayan estado tan dispuestos a poder emprender esta aventura juntos, porque realmente nadie, digamos, nosotros no escogimos, ni ellos ni yo escogimos este tipo de educación virtual para una carrera tan difícil de poderlo hacer de esta manera. Pero ellos siempre estuvieron y han estado dispuestos a hacer todo lo que nosotros les hemos pedido con la mejor disposición, y han estado abiertos a aprender de esta manera. Nunca se han quejado, y creo que todos han sido muy colaboradores, pero este grupo en especial me tiene muy contenta y satisfecha el hecho de que ellos hayan sido tan colaboradores. Universidad Galileo, a través de la Facultad de Biología, Química y Farmacia, ha apoyado a los catedráticos y a los estudiantes para fortalecer los conocimientos y seguir brindando las herramientas de una manera no presencial en esta situación de pandemia, fortaleciendo aquellos puntos en los cuales los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades más tarde como profesionales. Se les pidió a todas las carreras de la facultad, específicamente a los catedráticos que imparten laboratorios, que realmente hicieran una lista de prioridades de aquellas aptitudes que queremos desarrollar en los estudiantes, y que de esta manera puedan a nivel profesional ejercer en un futuro en laboratorios o en investigación, utilizando la mejor metodología y aprendiendo realmente cuál es el concepto básico de la práctica, cuál es lo importante o la base fundamental científica que apoya una práctica de laboratorio. Entonces me parece muy bien la iniciativa de la licenciada Pineta y de otros catedráticos en impulsar a los estudiantes a realizar ellos mismos diferentes proyectos que apoyen este conocimiento y que puedan, como le digo, utilizar esas herramientas que realmente deberían estar enfocadas a las aptitudes, a aquellas habilidades y destrezas, muy importante la palabra destreza en este momento, que nosotros necesitamos desarrollar a nivel analítico, científico, en los estudiantes de química farmacéutica, de nutrición y de otras carreras. A los estudiantes de la Facultad de Biología, Química y Farmacia quiero felicitarlos en primer lugar porque han hecho una labor excelente. Han dedicado más horas que normalmente dedican a muchas de las laboratorios, a muchos de los cursos, y han hecho un esfuerzo espectacular.
Yo he tenido a algunos de los catedráticos dicto algunos cursos, tanto en nutrición como en química farmacéutica, y sé que siempre están conectados con la mejor actitud. Y eso, jóvenes, va a dar muchos frutos en el futuro. Los animo y los exhorto para que puedan seguir adelante dando su mejor esfuerzo, porque ahorita es la época de trabajar, ahorita es la época de esforzarse, de dar lo mejor de sí mismos, y seguro que van a tener sus triunfos, van a tener ese éxito al final de su carrera, porque van a salir bien preparados. Sigan así y reconozcan también la labor de los catedráticos que van de la mano con ustedes. Muchas gracias.